Muy buenas, aquí estamos en un nuevo directo en el cual, pues bueno, vamos a estar aquí. Voy a bajar un poco la música. Ahí está, perfecto. Vale, estamos en directo, perfecto. Y bueno, pues vamos a estar aquí en un nuevo directo en el cual, pues bueno, vamos a estar hablando sobre las últimas noticias sobre DC y Star Wars. Vale, os estará explotando un poco la cabeza porque ahí estaréis viendo el chat de Twitch. Sobre todo a los que no estáis en Twitch. ¿Por qué digo esto? Porque estoy haciendo este directo en Twitch y en YouTube. En las dos plataformas a la vez, ¿vale? Esto lo digo para que quede claro. Y debo decir que estoy viendo el streaming en las dos plataformas y se ve mejor en Twitch. Ojo, solo digo eso. Solo lo dejo ahí para que lo sepáis. Y bueno, como estaréis viendo, pues en pantalla está apareciendo el chat de Twitch, ¿vale? Decidme si todo se escucha perfecto, ¿vale? Entonces estoy haciendo directo en las dos plataformas a la vez. Y voy a hacer una cosa. Voy a leer el chat de las dos, pero sobre todo de Twitch. O sea, voy a leer normalmente el chat de Twitch. Así que pues bienvenidos a todos los que estáis por aquí por Twitch. Muchísimas gracias a las 5 personas que tenemos por aquí. Y bueno, en YouTube también muchas gracias a los que estáis por ahí. 5 personas, perfecto. Así que vamos a estar hablando de esto, de las últimas noticias. Y para los que queráis participar en el chat y todo esto, pues lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube, mi canal de Twitch, y de paso pues seguidme. También, antes de empezar con todas las noticias, muchísimas gracias, voy a saludar a todos los que están por aquí por el chat de Twitch, a Sam, a Kevin, a Javi Rep, a Alex, ¿qué tal Alex? Un saludazo guapo. Y bueno, pues a todos los que estáis por aquí en definitiva, y también pues a Bendo, Mia, Kevin, que están por el chat de YouTube. También voy a daros un poco de ahí porque tampoco es plan de abandonar la plataforma de YouTube, ¿no? Pero bueno, creo que tengo poca luz, a ver, así mejor. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Un segundo. Sé que ahora se me ve así a tope, pero es que si no, es que así vamos a mejorar un poco la calidad. Perfecto, yo creo que ahora sí que se ve mejor. Vale, pues perfecto. Voy a hacer una cosa, lo voy a compartir por Twitter. Es que esto de estar haciendo directo doble me está rayando muchísimo la cabeza, ¿eh? Vale, voy a ponerlo por Twitter en un segundito, perdonadme. Vale, voy a poner, ya estamos en directo. Ya, a ver, ya estamos en directo. Vale, ¿podéis decirme por favor los de YouTube si ha notificado? Vale, podéis hablar por las dos plataformas, perfecto. ¿No serás tú aquí Steven Spielberg? Pues bueno, ojo, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias a las 7 personas que tenemos por ahí por Twitch. Y antes de empezar también con la temática, quiero hacer un pequeño anuncio, porque ya tengo el afiliado aquí en Twitch, así que si queréis apoyar el canal, no solo de Twitch, sino que obviamente también el de YouTube, que sepáis que os podéis suscribir a mi cuenta de Twitch. Si tenéis Twitch Prime gratuitamente, claro que sí. Así que Sam, por ejemplo, que estás por el chat, si quieres, te puedes suscribir al canal. Yo no digo nada y lo digo todo, no os estoy obligando, ¿vale? O sea, yo solo estoy dejándolo ahí caer. Pero bueno, voy a quitar la música porque me estoy agobiando. Porque en YouTube, cuando estoy hablando de cosas, no me gusta tener la música, que si no mi cabeza explota. Es verdad, felicidades, me dice Bendon por aquí. Me dice Alex que luego le hable por WhatsApp. Claro que sí, después te mando un mensaje. Bueno, creo que no te tengo agregado en WhatsApp, así que bueno, pues ya te hablo por Twitter mejor y pues intercambiamos números. ¿Sí te tengo? ¿Sí te tengo?
¡Es verdad! ¡Sí te tengo! ¡Es verdad! ¡Vale! ¡Sí te tengo! ¡Es verdad! ¡Vale! ¡Perfecto! Sí, es verdad, tú tienes razón. Ahí está, vale, pues ahora después te mando un WhatsApp, claro que sí. Vale, perfecto. Perfecto. Voy a revisar, es que, claro, tengo que revisar a ver cómo va el stream en las dos plataformas. Pero bueno, me acaba. Ay. Vale, me está hosteando Alex. Muchísimas gracias por el hosting. Tengo que arreglar esta alerta. Como veis, todas las alertas son de Twitch, así que os recomiendo ir para Twitch. Pero bueno, vamos a ir con la temática. Vamos a ir con la temática porque creo que hay cosas muy importantes que tocar. Porque como ya habéis visto en la miniatura, pues vamos a hablar un poco sobre todo esto del tema de Flash. Sobre también, bueno, todo lo que... Vamos al salseo, dice Alex. No, sobre básicamente. Vamos a hablar un poco de lo de Flash con los dos Batman que se supone que aparecerían en la película, que no es el de Ben Affleck. Sobre todas estas noticias y también seguramente estaremos hablando de noticias de Star Wars, por eso lo he puesto en el título. Un saludo a Nilo que le tenemos por el chat de YouTube. Os recuerdo que estoy leyendo mucho más el chat de Twitch, gente. Pues bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Bien. Vale. A ver, vamos a hablar, yo creo que primero, dejádmelo por el chat, de qué preferís hablar primero sobre la temática de Flashpoint y todo esto, o preferís hablar de Star Wars. Sí, claro, si tenéis preguntas de Star Wars... Bueno, si tenéis preguntas de Star Wars, preguntadme ahora de Star Wars. O sea, lo que tú quieras es tu directo, pero bueno, se pide opinión porque no tengo las cosas claras, tío. O sea, no tengo, no sé qué voy a hacer ahora mismo. Vale, 10 espectadores en YouTube, perfecto, muchísimas gracias. Y ya os digo, lo que os voy a decir es que estáis viendo esta calidad de directos, no como la de normal, que es la de StreamYard. Porque me he comprado un nuevo ordenador, me he comprado un nuevo ordenador. Así que bueno, os he dejado por el chat de YouTube el link a Twitch por si queréis darme apoyo por ahí. De repente han bajado de 10 espectadores a 2 espectadores en Twitch, pero ¿qué está pasando? Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. En el chat de Twitch, que es al que yo le voy a dar más importancia, me dice Javi Rep lo siguiente. Josep, ¿crees que Lucasfilm haya cometido un error no haciendo una Celebration Online ahora que la DC Fandom está dando mucha ilusión mucho y mucho de lo que hablar? La gente se va a olvidar de Star Wars. ¡Qué peligro! Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que sí que deberían haber hecho un evento suyo, ¿no? Yo creo que deberían haber hecho un evento propio. Y bueno, ya veremos si lo harán. Ya veremos si harán un evento de Star Wars. Ya veremos si harán un evento de Disney Plus. Creo, si no tengo malentendido, creo que la D23 también se ha cancelado. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Pero yo creo que esto no significa, como bastante gente ha dicho, que es que yo creo que Star Wars no tiene cosas que anunciar, tal. No. No nos equivoquemos. En Star Wars hay muchas cosas que anunciar, de las cuales vamos a hablar ahora, y de las cuales también os hablé en mi vídeo de noticias, que lo tengo subido a YouTube. Y bueno, sí que tiene muchas cosas que anunciar. Tenemos trailers que ver y mucho contenido del que nos tienen que presentar, como nuevas series de Disney Plus, etc. Entonces, yo creo que la clave será ver los paneles de la San Diego Comic Con. Y esto me parece muy importante, ya que Warner está rechazando un poco todo lo de la Comic Con. Por cierto, quiero que me digáis cómo está yendo el directo en cuanto a calidad, en cuanto a todo esto, porque no sé si está yendo del todo bien. Quiero que me lo digáis, quiero que me lo digáis porque aquí lo veo en rojo. Pero bueno, todo perfecto, me dice por ahí, por el chat, muchísimas gracias. Vale, pues vamos a ver. Vamos, ya que me estáis preguntando sobre Star Wars, lo primero que vamos a hacer es hablar de Star Wars y después ya nos meteremos en las noticias de DC, que son, ya os digo, una de las cosas más importantes de las que hablar. Así que, vale, a ver, en cuanto a Star Wars, hay que tener la fecha clave de la San Diego Comic Con, porque tenemos que tener en cuenta, de momento no sabemos los paneles oficialmente que va a tener esta San Diego Comic Con, bueno, la Comic Con Online,
Pero hay que tener en cuenta que se celebra 3 meses antes de Mandalorian, del estreno de Mandalorian. Entonces yo creo que Disney aprovechará y en la Comic Con de San Diego van a meter tráiler de la temporada 2 del Mandaloriano, porque es cuando lo tienen que hacer, o sea, 3 meses antes. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera temporada que se estrenó en noviembre, el tráiler salió en agosto. Entonces hay que tener en cuenta que esta segunda temporada se estrena en octubre, por lo que tendría lógica de que el tráiler se estrenase en julio. ¿Cuándo es la San Diego Comic Con? Del 24 al 26 de julio. Y hay que tener otra cosa en cuenta, el primer tráiler del Mandaloriano, de la temporada 1, se estrenó en la fecha del 20 de agosto, por lo que en cuanto a cambiar el mes, queda justo en el día. Así que yo creo que perfectamente podrían aprovechar esta fecha y utilizar esto. Así que seguramente yo creo que aprovecharán la Comic Con en Star Wars en julio para coger y decir, pues bueno, os sacamos aquí trailers. ¿Qué pasa? Que de momento no tenemos los paneles confirmados. Entonces podrían llegar a pasar dos cosas. O que tuviésemos un panel a lo grande de Star Wars. Y ahí pues nos presentan no sé si alguna información de las nuevas películas, ya veremos, ya veremos. Y nos presentan todos sus proyectos que tienen que presentar, como una nueva serie que ahora comentaremos. Y pues nos presentan todo lo de Star Wars en un panel exclusivo de Star Wars. O eso, o, por cierto, os recuerdo a los de YouTube, a los que vayáis entrando ahora, que tenéis el link en el chat mismo de YouTube, que estoy respondiendo a las preguntas del chat de Twitch, ¿vale? Estoy en el chat de Twitch, así que tenéis el link en la descripción y en el chat de YouTube. Vale, entonces yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que podría ser que no tuviesen un panel de Star Wars en la Comic Con. Por lo que lo más probable sería que Disney dijera, vale, pues vamos a poner en la Comic Con un evento, bueno, un panel de Disney Plus. En Disney Plus, en ese panel, pues nos traen trailers de sus series de Marvel, de lo que tengan que presentar en Disney Plus. Y obviamente de Mandalorian nos traerían trailer, a lo mejor nos sacan más información sobre Cassian Andor. Yo creo que sería muy posible todo esto. Así que es muy posible, muy posible. Nos dice. Vale, esto sí que lo voy a leer porque, bueno, hay que tener en cuenta también lo que nos dice Javi por el chat de YouTube. Bye, Javi. Nos dice suscribiros todos, darle like y recordar activar la campanita para no perderos nada. Efectivamente, Javi, muchísimas gracias. Claro que sí, seguid el consejo de Javi. Me acaba de seguir by Javi en Twitch. Y bueno, muchísimas gracias, Javi. Que bueno, es el mismo del comentario de YouTube. Y bueno, muchísimas gracias por seguirme. Ya sabéis que estoy trayendo contenido diario a esta plataforma y estoy respondiendo exclusivamente ahora al chat de Twitch. Vale, perfecto. Entonces yo creo que en la San Diego Comic Con es una fecha que tenemos que marcar para posibles nuevas noticias de. Sobre todo, aparte de Marvel, también de Star Wars. Vale, tenemos también a Marisa por el chat de YouTube. Te recuerdo, Marisa, que estoy leyendo todo el rato el chat de Twitch. Esto es maravilloso tener. Es que me rayo. Y es maravilloso. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí. Pero bueno, chat de Twitch. Perfecto. A ver, vale. Nuevas cosas. Vamos a hablar sobre. A ver. A ver qué me dice Javi Red por aquí. Venir al chat de Twitch está siendo muy divertido ahora que Josep se ha hecho Twitch. Efectivamente, si yo le estoy dando cada día directo doble. O sea, dos directos al día. Es una brutalidad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que los anuncios de Star Wars podrían ser en la D23. Creo que se canceló la D23. Yo es que no creo que. Yo creo que o los anuncios que tengan que hacer los soltarán en la Comic Con. O directamente lo que van a hacer es coger una fecha random y lo sueltan como ya han hecho otras veces. Por ejemplo, la trilogía de Ryan Johnson cuando se anunció fue una fecha random. Por lo que no sería tampoco nada descabellado
No sería nada descabellado ver esto. Me dice Adrián, esto sí que lo quiero leer porque me parece un comentario bastante importante en el chat de YouTube. Está muy bien que te extiendas a Twitch, pero no abandones el canal de YouTube. Claro que no. O sea, mi canal principal de... o sea, mi prioridad mayor es YouTube. O sea, mi mayor prioridad es YouTube. Pero en cuanto a directos, la mayoría de directos como este van a ser en Twitch. Seguramente pase a intentar traer todo en el canal de YouTube, vídeos editados, y en cuanto a directos, lo haré seguramente en Twitch. Así que bueno, perfecto. Vale, pero ya os digo, el canal de YouTube no lo voy a abandonar porque es, o sea, es mi canal principal y es, yo le voy a dar caña a tope. Ya os digo que en YouTube tendréis vídeo, no diario, he decidido no hacer vídeo diario, pero un vídeo cada 2 días, claro que sí. Vale, a ver, vamos a comentar un poco las noticias. Ah, sí, y un anuncio que es bastante. Perdón, porque es que no me he hecho. Me dice Javi Repi, un tráiler de Cassian. No, 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 no. Muy, muy pronto para un tráiler de Cassian Andor. O sea, ten en cuenta, Javi Rep, que Cassian Andor, o sea, se estrenará más o menos. Puedes estimar, y aquí sí que va a ser importante. Esto lo quería hablar en el directo. Vamos a hablar primero de Star Wars y después ya pasaremos a DC, ¿vale? Esto es muy importante porque creo que Cassian Andor se va a tener que estrenar o a mitades de 2021 o a finales. ¿Qué pasa? Que claro, todo lo del coronavirus y todo esto lo ha retrasado todo un poco, así que es a tener en cuenta. Por lo que, si es a mediados, si el estreno de... Voy a poner un poquito de música porque si no me siento muy solo. Ah, venga, el siguiente. Siguiente esto. Vale. Aquí está. Música, ¿cómo se escucha? ¿Me podéis decir por el chat cómo se escucha la música, por favor? Es que si no me siento muy solo. A ver, ¿qué me decís por el chat de Twitch? ¿Cuándo se iban a estrenar las próximas películas de Star Wars? Pues las próximas películas de Star Wars van a 2022, 2024 y 2026. Vale. Pues esto tiene ritmo, ¿eh? Vale, perfecto. Perfecto, gracias, Sam. Vale. Pues lo que iba a comentar es que la serie de Cassian Andor depende de, pues, todo cuando se pueda hacer el rodaje y todo. Y en el caso de que se estrene a mediados, nos vendría perfecto por una cosa. Porque a finales de 2021 podríamos tener perfectamente la serie de Mandalorian, temporada 3, que ya está confirmadísima porque están trabajando en ella. Por lo que lo que mejor nos vendría a nosotros sería que a mediados de 2021 tener Cassian Andor y a principios, ahora comentaremos a principios, para que a finales de 2021 tener Mandalorian. En el caso de que Cassian Andor tenga que irse a finales de 2021, Mandalorian seguramente se iría a principios de 2022. Es decir, en 2021 no tendríamos Mandalorian. Ojo con esto, ojo con esto. Pero yo creo que Disney, la intención de Disney y la intención de Lucasfilm es, ya que tiene bastante tirón Mandalorian, intentar traer cada año una temporada. Yo creo que esa es la intención, pero con todo lo del coronavirus, pues realmente habrá que ver, pues, cómo lo hacen, ¿no? Habrá que verlo. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Por cierto, veo muchísimo más delay en el directo de Twitch, en el directo de YouTube, perdón, que en el directo de Twitch. O sea, en directo de Twitch va rapidísimo. Creo que son 3 segundos de delay. Y a los 3 segundos ya es, o sea, es prácticamente directísimo. Así que bueno, os animo a ir al chat de Twitch. Y si tenéis Amazon Prime, ya sabéis que os podéis suscribir. Bueno, vamos a seguir, perdonad. ¿Por qué he dejado lo de principios de 2021 vacío? Pues porque hay un rumor de que en noviembre de 2020, de este mismo año, en noviembre de 2020, habría una serie animada de Star Wars. Esto me choca muchísimo y me trae mucho hype, pero vamos a intentar solucionar todo esto. Porque, ojo con esto. Porque sería muy interesante tener esta serie. Pero lo que más me choca de esto es que en octubre tenemos Mandalorian.
y en noviembre tener una serie animada, estar conviviendo los mismos, o sea, que haya semanas que convivan, me parecería demasiado arriesgado por parte de Disney Plus, sabiendo que tienes vacío el principio de 2021. Por lo que lo más lógico sería que esa rumoreada serie animada, si realmente es una realidad, yo lo vería lógico para que la estrenasen a principios en febrero, enero, en Disney Plus. ¿Por qué digo esto? Porque seguirían un poco la regla que ha seguido Clone Wars, que se ha estrenado en febrero. Por lo que lo más lógico, ya os digo, sería Mandalorian en octubre, noviembre y diciembre. Y pues la intención sería que a principios de año, febrero, por ejemplo, al igual que Clone Wars, pues llevarse esta serie animada. Entonces, en 2000, si esto llega a ser así, en 2021 tendríamos principios de 2021, febrero, una serie animada de Star Wars. Si sale todo bien con Cassian Andor, a mediados de 2021 tendríamos Cassian Andor y a finales de 2021 tendríamos Mandalorian. Ojo al horario de 2021 si todo sale bien. Sería una brutalidad. Una completa brutalidad. Así que bueno, yo creo que hay que tener mucho ojo. El perro está sufriendo, sí, está ladrando por ahí. Reves 2, entonces. Pues bueno, habrá que verlo porque yo lo que más me cuadraría es que Rebels 2, si esa serie animada es Rebels 2, me cuadraría que fuese a ver, por culpa de mi perro se me está yendo la cabeza. Me cuadraría que fuese ambientada, perdón, en la Guerra Civil Galáctica, ¿vale? Entonces, ostras, los perros, un segundo, voy a silenciarme. Ya estoy aquí, perdón. Ya está. Me pica la nariz. Vale, esto ha sido muy ridículo, lo estoy viendo en la pantalla. Esto ha sido muy ridículo. Perdón, 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 perdón. perdón. Vale. Vale, pues voy a seguir leyendo los comentarios de Twitch. Y me cuadraría muchísimo más. Me cuadraría muchísimo más. Lo que nos acaba de decir Sam por el chat de Twitch. Muchísimas gracias por tu comentario, Sam. ¿Qué nos dice? Nos dice Sam que qué opino sobre el rumor del Bad Batch. Y es que esto es clave, porque si el rumor de la serie del Bad Batch animada es real, no hace falta que tengamos una serie de Disney Plus de secuela de Rebels. Porque ahora os contaré lo que se viene en un futuro para Star Wars, que es muy interesante. Entonces me haría mucho sentido que en vez de secuela de Rebels, que lo van a explorar en live action, lo que tendría sentido es que esa secuela del Bad Patch, que repito, me parece muy muy interesante, pues llegase, sería esa serie rumoreada para el finales de 2020 barra 2021, ¿no? Yo creo que tendría mucho mucho sentido. Y a mí me gustaría porque seguramente lo de Rebels explotará en live action. Y ahora os cuento sobre eso. Ya que voy a extender un poco lo que dije en el vídeo de noticias, esto seguramente le dedicaré un vídeo individual. Pero bueno, en el vídeo de noticias de ayer, bueno, de hace 2 días, perdón, decía una cosa que creo que estuvo bastante bien, y es que Filoni iba a dirigir las próximas series. Bueno, va a ser el Dave Filoni, uf, se me va la cabeza, el Kevin Feige de las próximas series de Star Wars, es decir, que él sería el encargado de llevarlo todo por una. De hilarlo todo y todo. Voy a extender un poco esa información porque creo que no lo dije muy bien en el vídeo de noticias, porque no estaba del todo informado. Y ayer y hoy he estado hablando con la Sombra del Imperio. Y la verdad es que es mucho más interesante de lo que yo pensaba, ¿vale? Sería el showrunner, más o menos, nos dice Javi Rep, efectivamente. Javi me dice que a las 10 se tiene que ir. Bueno, pues
se tiene que ir ya, nos dice por el chat de YouTube. Bueno, pues un saludo. Y bueno, a las 12 personas que me estáis viendo por YouTube, os digo que muchísimas gracias y que estoy respondiendo todo a los comentarios de Twitch. Así que si queréis ir por Twitch, en cambio, si tenéis un comentario que es, decís, pues bueno, este comentario es importante, se lo tengo que preguntar, me lo podéis hacer por el chat de YouTube. En el caso de que, ya os digo, no para conexión por Twitch, por lo que sea, pues os lo llamo, os lo leo en YouTube. Pero ya os digo que le estoy dando total importancia al chat de Twitch, que lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube. Me podéis seguir, los que se estén uniendo ahora por Twitch, haced el favor de seguirme si os gusta el contenido. Pero bueno, lo que estaba diciendo, Dave Filoni sería el showrunner de todas estas series. Y voy a extender esto, ¿vale? Voy a... esto se lo he explicado a Hard, a Fox, y les ha gustado bastante. Cinco series. Ahora es el rumor que nos dio la página LRM Online, si no recuerdo mal. LRM Online. Así que, bueno, según me ha dicho La Sombra del Imperio, que ha estado investigando bien a esta página, realmente tienen credibilidad. Llegan a tener credibilidad esta página. Así que, ojo con este rumor del que os voy a contar. Cinco series. Vamos a dejar aparte la serie de Obi-Wan y la de Cassian Andor. Están en otra época. La primera de esta lista sería El Mandaloriano, obviamente. Todas serían ambientadas en el mismo tiempo, más o menos. El Mandaloriano. Por otra parte, tendríamos la serie de Ahsoka Tano live action. Por otra parte, ojo con esto, tendríamos una serie de Ezra Bridger y Theron. Me explota la cabeza, ahora comentamos todo por separado. Por otra parte, tendríamos, ojo con esto, una serie de Boba Fett. Y por otra parte, una serie que no se sabe de qué sería. Y seguramente sería la serie de Leslie Headland. Que bueno, no sabemos de qué es. Pero ya os digo que podría ser de Doctora Aphra. Y esto me haría mucho sentido. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis, gente? ¿Cómo os quedáis? A mí me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Me explota la cabeza, gente. O sea, no solo eso, sino porque esas series las llevaría Filoni. Y diréis, vale, muy bonito, muy buenas series. ¿Qué pasa ahora? Pues que esas series serían ambientadas, serían ambientadas en el mismo tiempo. Y Dave Filoni está ahí para una sola cosa: para llevar a todas esas series por un camino, por una historia que lleve, que desemboque a un lugar en el que se pueda hacer un crossover, que sus historias cohesionen y que los personajes se acaben encontrando. Por eso os digo que tenía todo mucho sentido, porque ya teníamos la información de que estaban buscando cast para Ezra, para Thrawn, y que también pues habían encontrado el cast de Rosario Dawson para Ahsoka. Entonces, consistiría básicamente en que el Mandaloriano haría su camino, Ahsoka también, y pues en la segunda temporada del Mandaloriano, Ahsoka y el Mandaloriano se encontrarían. Eso es lo que ya sabemos del Mandaloriano 2, temporada 2, ¿vale? Entonces, por primera vez se encontrarían el destino de Ahsoka y Sabine con el Mandaloriano. ¿Qué pasa? Que se dividiría su camino en el momento en el que, obviamente, tiene que seguir la misión que tiene Sabine y Ahsoka, porque tienen que irse a buscar a Ezra y a Thrawn. Y ahí es donde entra la tercera serie, la de Ezra y Thrawn, en la cual, pues, lo importante sería, pues, que les veríamos en las regiones desconocidas. Sería, pues, ver lo que está pasando con Ezra y Thrawn hasta el momento en el que Ahsoka les encuentre, ¿vale? Entonces, ya tendríamos los tres destinos unidos, porque el Mandaloriano ya se ha encontrado con ellos, pero se ha separado de su camino. Y la Ezra y Thrawn ya se han encontrado con Ahsoka y... ya se han encontrado con Ahsoka y Sabine. Por lo que eso ya está unido. Y bueno, tendrían un destino en la historia. Un saludo a Brando, que le tenemos por el chat de YouTube y por el chat de Twitch. Y un saludo a Arsegador, que le tenemos por aquí, por el chat de Twitch. Muchísimas gracias por estar por ahí. Y gracias a todos los que me estáis siguiendo ahora por Twitch.
Por cierto, quedan 5 personas para los 100 seguidores en Twitch, así que os agradecería que fueseis al link que tenéis en la descripción del chat de YouTube y me siguieseis. Y bueno, si no me seguís, los que estáis por Twitch, os recomiendo que me sigáis. Entonces, consistiría en que cada uno iría por su historia y todo se relacionaría hasta llegar a un mismo punto en el que haría un crossover. Imaginaos todo esto, toda esta historia que lleva hasta un crossover de las 5 series con todos estos personajes llevado por Dave Filoni. La verdad, me explotaría la cabeza. Me explotaría la cabeza. Sería brutalísimo. Sí, madre mía, la moto, ¿eh? La moto ahí, madre mía. Pero bueno, en forma de película, no lo sé si en forma de película, si en forma de serie, o bueno, en capítulos entrelazados, ¿no? Pero un endgame de Star Wars, prácticamente. Prácticamente. Sí. Es que, mira, nos lo está comentando Zarandand, que muchas gracias por pasarte por el chat, Zarandand, que se me ponen los pelos de punta de solo pensarlo. Efectivamente, efectivamente. Esto es una bomba, esto es una bomba brutal. Y es que solo hacía falta unir unos cuantos hilos y era la pieza que nos faltaba. Que todo iba a desembocar en el mismo camino. La quinta serie no lo hemos comentado porque no se sabe de qué va a ser, pero vamos a especular un poco. Ya hemos unido los caminos, bueno, y el de Boba Fett, básicamente, pues le perseguiría al Mandaloriano o perseguiría al Baby Yoda, o ya veremos. Esto falta por ver, pero bueno, también podríamos entrelazar su destino. ¿Qué pasa con la quinta serie? Pues que si es de Doctora Aphra, perfectamente, como ya sabemos que Doctora Aphra pues investiga y todo esto, es un poco la Indiana Jones de Star Wars, a lo mejor una investigación que está llevando a cabo le lleva hacia Baby Yoda, o le lleva hacia algo que está pues hilando toda la historia, por lo que esta quinta serie también se podría entrelazar con todo. Esto no me puede hypear más, esto, gente, no me puede hypear más, no me puede hypear más. A ver qué nos dicen por aquí. Veo todo perfecto para introducir a los Grisks en ese crossover. Bueno, yo no creo que vayan a introducir a los Grisks. Ojo, podría ser porque Thrawn y Ezra estaban en las regiones desconocidas. Pero bueno, habría que verlo, habría que verlo. Vale, quedan 6 seguidores todavía en Twitch. Así que si estáis en Twitch y no me seguís, ya sabéis. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo no os lo digo porque ya sabéis lo que tenéis que hacer. Así que, bueno. A ver qué me decís por el chat. Voy a leeros por el chat de YouTube. Por cierto. Por cierto. Esto se lo digo a Dar Segador. Segador, si estás por ahí, yo tengo el Discord abierto. Si quieres decir algo sobre esto, estás totalmente invitado. Estás totalmente invitado. Y simplemente te unes a la parte de directos. Yo estoy en la parte de directos. Y simplemente hundiéndote. Si quieres. Si no, pues. O sea, si estás ocupado. Estás de San Juan o lo que sea. Pues claro que sí. Has disfrutado el San Juan. Pero bueno. A mí no sé qué pensáis vosotros. Decídmelo por comentarios. Pero ya os digo que se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Sería brutalísimo. Sería brutalísimo. A ver. Vale, estoy revisando, ya os digo, estoy revisando el chat de YouTube, el chat de Twitch, porque también quiero que tener un poco controlado el chat de YouTube. Molaría muchísimo, nos dice, vale, nos dice Segador que está un poco ocupado, pero solo decir que pinta muy, pero que muy bien. Sí, la verdad. Ya haremos un debate de esto, ya haremos un debate largo y tendido de esto, pero bueno, vamos a seguir comentando noticias. A ver, vale, creéis que yo creo que es momento de pasar a las noticias de DC. Pero bueno, voy a avisar por Twitter de que vamos a pasar a las noticias de DC, claro que sí. Me voy a quitar el Discord entonces. Vale. Seguimos. Voy a ponerlo por Twitter. Seguimos en directo comentando todas las noticias.
me acaba de seguir. Muchísimas gracias por seguirme. Krebkabananas. Un nombre un poco extraño, pero bueno. Muchísimas gracias por seguirme. Voy a poner. A ver. Ya os digo que faltan 5 seguidores, creo. 5 seguidores para los 100. Así que, bueno, ya os digo que muchísimas gracias a todos por el apoyo que estáis dando estos días al canal de Twitch. Seguimos en ahora toca DC. Vale. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Si hubiera un crossover finalía. Oh, no sé hablar. Bueno, nada. Yo tengo una pregunta. Si hubiera un crossover finalizaría. Es que. Madre mía. Vale, finalizarían las 5 series. No tiene por qué. Yo creo que no tiene por qué. Así que bueno, ojo con eso. Nilo me acaba de seguir. Muchísimas gracias, Nilo, por seguirme. Y me acaba de dejar de seguir alguien. Ah, no, me acaba de seguir otra vez. No sé, Nilo, no sé por qué no ha aparecido tu... No sé por qué no ha aparecido la alerta. No lo sé. No lo sé, sinceramente. No sé por qué no ha aparecido la alerta, pero bueno, lo digo yo. Y ya está. Del 1 al 10, ¿cuánto hype tienes para la nueva trilogía de Star Wars? Pues muchísimo, muchísimo. O sea, 10. O sea... ¿cuándo te unes al debate de la, a un debate de la hoguera de Gotham y compañía? Pues estuve ayer mismo, antes de ayer, en la hoguera. Así que bueno, pronto, cuando sea. O sea, cuando haya tiempo y coincidamos con horarios, claro que sí. Ojo, esta es la canción que siempre aparece al principio de los directos, de mis directos de Twitch. Vale, es que ya os digo que cada día estoy haciendo 2 directos como mínimo en Twitch, así que pues la verdad que muy contento yo. Vale, pues si queréis que pasemos, y Favreau también seguiría en estos proyectos, yo creo que sí, claro que sí. Estaría muchísimo más centrado en Mandalorian, porque es su serie, al final es la serie de Favreau, Mandalorian. Pero bueno, yo creo que sí que tendría, o sea, yo creo que tendría palabra de decisión. A ver, un segundo. Hemos hecho varios tier list de en Twitch. Así que bueno, hacemos todo tipo de contenido, la verdad. A ver. Vale. Pues veo que no me estáis diciendo nada de seguir con Star Wars. Así que si queréis, les podemos dar a las. A todo lo de. Pues DC. Lo que vosotros me digáis. Si tenéis alguna pregunta, es vuestro momento. Y si no, pasamos. Os doy unos cuantos segundos para decirme. Y. Vale, me decís que. Vale, Nilo me dice que pasemos a DC. Así que, bueno. Vamos a darle a DC. Que la verdad es que hay muchas noticias. Que en el canal tampoco he comentado. Muchas noticias que la verdad quería hacer hoy un vídeo. Pero bueno, no he podido porque. Bueno, sí he podido, pero se me ha pasado. He ido haciendo otras cosas y no. Porque he ido haciendo otras cosas y no he podido. Pero bueno, Vamos a darle a DC. Os recuerdo ahora que hay 7 personas por aquí que si tenéis Twitch Prime y no lo estáis utilizando con ningún otro canal, pues libremente os podéis suscribir y apoyar al canal. Vale, vamos a pasar a las noticias de DC. ¿Se está repitiendo esta canción en bucle? ¿En serio? Ah, no, vale, ya está acabando. Venga, DC nos dicen por el chat de YouTube. Perfecto. Vale, pues vamos a DC. ¿Por dónde empezamos? A ver, lo último que comenté en el canal, si no recuerdo mal, de DC, es la vuelta de Ben Affleck. Y desde allí ha llovido bastante en cuanto a noticias de DC. En primer lugar, voy a hacer un breve resumen de la DC Fandom, porque supongo que ya os habréis enterado todos los que estéis un poco al día, que, pues, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Don Londres se acaba de suscribir al canal! Muchísimas gracias por la primera suscripción, ya sabéis que esto apoya muchísimo al canal. Probando el afiliado, efectivamente. ¡Mira! ¡Fundador!
suscriptor durante un mes. Muchísimas gracias por la suscripción. Ya sabéis que esto apoya muchísimo al canal. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, tengo que tener un tipo de privilegio, ¿no? Para los suscriptores. Lo estoy pensando ahora mismo. Un suscriptor, punto de suscriptores. Esto se me acaba de actualizar todo. Madre mía, estoy flipando. Pues muchísimas gracias por la suscripción. Y gracias. Vale. Perfecto. Vale. Pues hace cosa de días tuvimos una gran noticia, y es que nos anunciaron un próximo evento de DC, que sería, que ya estaréis al día de esto, supongo, pero bueno, sería la DC Fandom. El primer evento exclusivo de DC. Espera, que me están hablando. Me han dicho que lo recuerde, pero yo creo que está clarísimo. O sea, para todos los que seáis suscriptores de YouTube, obviamente mi canal principal es YouTube. O sea, mi canal principal es YouTube, y YouTube no lo voy a dejar, pero que estoy haciendo muchísimo contenido en Twitch, ¿vale? Me han dicho que os lo recuerde. Creo que es importante que lo sepáis. O sea, YouTube es mi canal principal y siempre lo será, pero le estoy dando cada día a Twitch, y estoy subiendo incluso más contenido. Pero ya os digo que, o sea, en cuanto a contenido de calidad, información y todo esto, YouTube siempre a tope. Y bueno, recordaros también que las suscripciones en Twitch no solo apoyan al canal de Twitch, sino que apoyan a mejoría al canal de YouTube. Apoyan muchísimo al canal de YouTube. Ya que, bueno, pues al final es dinero que se puede invertir para el canal. Así que, bueno, muchísimas gracias por esa primera suscripción del canal. Vamos a seguir con lo de la DC Fandom. Y será el primer evento de DC y el más grande de la historia de DC Comics, DC Entertainment. Y bueno, pues allí vamos a tener diferentes paneles. Vamos a tener un panel de Wonder Woman 84, un panel de las series del Arrowverso, de las series del DC Universe. Vamos a tener panel seguramente. Bueno, es más, han anunciado. No sé si es de realmente panel de Man of Steel, pero las cuentas de Man of Steel y de Batman v Superman nos han dicho que van a estar por allí por la DC Fandom, así que es posible que incluso tengamos un gran anuncio allí sobre todo esto. Y yo, sinceramente, creo que nos anunciarán en la DC Fandom la bomba de que tendremos Man of Steel 2. Yo creo que no es información esto, es un rumor, es incluso una especulación. Y yo creo que vamos a tener el anuncio de Man of Steel 2 en la DC Fandom. Será brutal ese evento, y por supuesto lo vamos a seguir en directo, en YouTube y en Twitch. Seguramente le estaremos dando más importancia, obviamente, a YouTube. Vale, muy bien, Marisa, nos vemos. Vale, pues lo que iba diciendo, o sea, será un evento, ojo, online. Online, que durará 24 horas. Estaremos las 24 horas en directo, gente. Las 24 horas en directo. Y bueno, pues yo creo que es importante este evento, porque ya os digo que va a traer noticias de todo, prácticamente. Seguramente tendremos un tráiler de la Snyder Cut. Muy importante esto. Y bueno, pues la verdad es que ganazas del evento. Y estoy ya contando los días, realmente. En cuanto a DC, también han salido noticias estos días, y es que por parte de la hoguera de Gotham, ya sabéis que, bueno, el gran compañero de Fox tiene mucha información, y bueno, todo lo que está diciendo, como siempre, lo está acertando, ¿vale? Todo lo que ha dicho lo ha acertado. Os puedo confirmar que es de fuente muy fiable, o sea, fuente. No os puedo decir, obviamente, de dónde proviene la fuente, no puedo. Pero, o sea, 100% fiable, ¿vale, gente? Entonces, la info que le llega a Fox es que, pues, aparte de todo de Ben Affleck, pues, les ha llegado también a sus oídos de que le han ofrecido un contrato sobre la mesa. Está sobre la mesa a Jeffrey D. Morgan,
para hacer de Batman. Bueno, para hacer de Batman no, para un cameo. Perdón, he dicho la información mal. Para un nuevo cameo, para un cameo en el DCU. Y se está diciendo que obviamente ese cameo sería en la película de Flash, ¿vale? Entonces, ¿esto qué conllevaría? Pues conllevaría que en la película de Flash tendríamos a Thomas Wayne. Ahora vamos a comentar eso, pero creo que también es importante hablar del rumor que salió ayer. Muy buenas, Han Gameplays, muchísimas gracias por pasarte por el directo de Twitch. Bienvenido. Y bueno, simplemente lo que os estaba diciendo es que, pues, ayer salió una noticia muy, muy bomba, y es que estaría sobre la mesa un cameo o una aparición, o que vaya a volver a aparecer en pantalla como Batman, Michael Keaton. ¡Boom! O sea, esto es una bomba brutal, porque es el Batman, pues, principal, bueno, principal no, perdón, el Batman clásico, y pues esto a los fans de Batman, pues, les estará matando, obviamente. A mí la verdad me parece una gran noticia, y Tomás Polito dijo que estaría sustituyendo a Ben Affleck en el DCU. Ya os puedo decir yo que no, porque contradice la información de Fox. Y me estaréis preguntando ahora mismo, ¿pero te fías más de la info que le llega a Fox que la de Tomás Polito? Efectivamente. O sea, la info de Fox es 100%. O sea, cuando os digo 100% es 100%. Así que no va a sustituir a Batman, al Batman de Affleck. Pero claro que sí, puede que Michael Keaton aparezca en la película de Flash. Y yo creo que en un breve cameo. Hay mucha gente que está diciendo que un Batman Beyond tal. Yo creo que simplemente sería un breve cameo. Habría que verlo, ¿no? Pero yo creo que la aparición de Michael Keaton como Batman simplemente sería un cameo, ¿vale? Creo yo. Eso es lo que yo creo. Vale, voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando. Vale, ya está. Me estoy dejando la voz, de verdad. Uf, no estoy acostumbrado a hablar tanto rato. Ya. Vale, entonces pues yo creo que sería esto brutal. Yo creo que sería brutal ver todo esto. Y puse un tweet, a ver si os lo puedo compartir por pantalla. Yo ayer puse un tweet. A ver, voy a retuitear esto. Y os voy a compartir mi tweet por pantalla. A ver, y a la gente le gustó bastante. Y es que es un poco una buena representación, ¿no? A ver, Vale, estoy buscándola. Dadme un segundo y os lo comparto por pantalla. Me han preguntado por el chat que qué aplicación utilizo para hacer los directos. Pues ahora estoy utilizando el OBS. Vale, estoy utilizando el OBS. Vale, tengo aquí el tweet que a la gente le ha gustado bastante. A ver, vale, lo estáis viendo por pantalla. Puse este tweet. Voy a hacerlo un poco más grande. Y en este tweet, claro, digo, algunos fans, pero dos más no serán demasiados. Warner, sujétame el cubata, ¿no? Y claro, cuatro Batmans, gente. Cuatro Batmans: Ben Affleck, el de Thomas Wayne, el de Robert Pattinson y el de Michael Keaton. Ojo con eso, ojo con eso, la verdad que es muy interesante. Pero no he hablado de lo de Michael Keaton. Vale, no he hablado de Michael Keaton. Ay, no, perdón, no he hablado de lo de Thomas Wayne. Se me va la cabeza, disculpadme. No he hablado de lo de Thomas Wayne y creo que es importante hablarlo porque ¿cómo podríamos ver a Thomas Wayne como Batman? Estaréis preguntando a algunos que no estáis tan al día de los cómics y que no sabéis todo el evento de Flashpoint. Pues realmente muy sencillo. En Flashpoint lo que pasa es que Flash viaja al pasado y al salvar a su madre, pues cambia toda la línea temporal. Entre esas cosas que cambian, una de las cosas que cambia es que el que muere en el callejón no es Martha y Thomas, muere Bruce Wayne,
por lo que el que se convierte en Batman es Thomas Wayne y Martha Wayne se convierte en Joker, ¿vale? Entonces, estaréis diciendo, entonces veremos la película de Flashpoint tal. ¿Cómo es posible que veamos en la película de Flash a Michael Keaton y al Batman de Thomas Wayne? Pues muy sencillo. La película de Flash no va a ser Flashpoint. Y esto lo extenderé muchísimo más en un vídeo. Lo han llamado, o sea, el director dijo algo así como Flashpoint. Pero yo creo que será más un rumbo a Flashpoint. Y esto lo estuve comentando en el directo de la hoguera de Gotham. Porque yo creo que es importante, muy importante tener esto en cuenta. O sea, la película de Flash, yo lo que creo es que va a ser una película normal de Flash enfrentándose, por ejemplo, a Reverse Flash. Yo creo que será Reverse Flash. Es más, las fuentes, la fuente de Fox, a Fox le ha llegado información de que el actor... ay, no sé cómo se llamaba el actor. Uf, ahora mismo no sé cómo... No sé cómo se llamaba el actor, perdón. De que un actor estaba... Un actor, por cierto, maravilloso. Estaba en conversaciones para ser Reverse Flash. Así que yo lo que creo es que en la película de Flash básicamente vamos a tener... una película contra Reverse Flash. Y después, al final de la película, después de solucionar toda su trama, seguramente habiendo fracasado, lo que veríamos, esto es teoría completamente, es que Flash viajaría al pasado y lo que veríamos sería pues que salva a su madre, provocando Flashpoint. Y bueno, ahí se acaba la película y en la escena post-créditos te meten, pues yo qué sé, imagínate a Flash buscando a Bruce y se encuentra con un Batman mucho más agresivo, un Batman que es el de Thomas Wayne. Y bueno, pues sería el Batman de Jeffrey D. Morgan. Y yo creo que la verdad sería muy, muy, muy interesante. Y ahí se quedaría, simplemente en un cameo. Ahora hablemos de Michael Keaton. Porque ¿cómo es posible que si el Thomas Wayne es interpretado por Jeffrey D. Morgan, dónde metemos a Michael Keaton como Batman? Pues yo creo que simplemente en una cosa. Y es que tenemos que tener en cuenta que en el cameo, o sea, en la serie de Flash, en el Arrowverso, en el crossover de todo el Arrowverso en Crisis en Tierras Infinitas, pudimos ver mucho más del multiverso y pudimos ver cómo se encontraba el Flash de Ezra Miller con el Flash de Barry Allen, estoy loquísimo, con el Flash de Grant Gustin, perdón, con el Flash del Arrowverso. Entonces, esto nos abre la puerta que básicamente veamos una continuación de esta escena o incluso la misma escena en la película de Flash, porque hay que recordar que toda esta escena fue orden de Jim Lee, por lo que yo creo que tiene que ver con lo que veremos en la película de Flash. Entonces, en esta misma escena, a continuación, vemos que viaja sin querer entre multiversos, entre universos, perdón, Flash, y pues entre ellos se encuentra Michael Keaton y ya está, y pasa de largo. Creo yo, creo yo, porque no creo que vayamos a tener un Batman Beyond, una historia ahí a tope. Yo creo que no, yo creo que es muy improbable. Pero bueno, Darth juega, te recuerdo que estoy respondiendo a todos los comentarios de Twitch. Pero bueno, como has hecho una pregunta interesante, Marvel o DC, DC, completamente. Pero bueno, ya te digo que estoy siguiendo y estoy leyendo todos los comentarios del esto de Twitch, ¿vale? Del chat de Twitch. Y muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Vale, quiero que me... ¿Se me escucha muy fuerte la música o cómo se escucha? A ver... Vale, a ver qué me decís. Y yo creo que la verdad es que es bastante, bastante interesante toda esta información. Y que se puede venir una gran película de Flash. Entonces, ¿esto qué conllevaría? Pues yo creo que podría conllevar una cosa. Y esto sí que es total especulación. Imaginaos que en 2023 tenemos Man of Steel 2 anunciada en la DC Fandom. Que bueno, esto todavía ya os digo que no está confirmado, pero será lo más probable. En 2023 Man of Steel 2, seguramente una película o una serie de Ben Affleck como Batman. Si es serie, seguramente otra película. Y esto es especulatorio total.
una película de Flashpoint. Ya dentro del evento, dentro de esa línea temporal en la que Batman es Thomas Wayne y todo esto, la verdad me parecería una brutalidad completa. O sea, una brutalidad completa. Pero es un evento que no se puede desperdiciar, ojo. Es un evento que es una pasada. Por lo que hay que ir con cuidado, pero yo creo que tiene mucho que explotar ese evento, ¿eh? Muchísimas gracias a las 10 personas que tenemos por YouTube y a las 10 personas que tenemos por Twitch. Os recuerdo a todos los de YouTube que estoy leyendo todos los comentarios que me dejáis por Twitch. Estoy dando la más importancia al chat de Twitch, aunque, bueno, esto no quita que mi canal principal sea YouTube. Así que lo tenéis en la descripción y en el chat de YouTube. Y bueno, pues esas son las noticias de DC. Y creo que son muy, muy interesantes. Muy, muy interesantes. Sí, la verdad que... bombazos, bombazos en cuanto a Star Wars y bombazos en cuanto a DC. Y la verdad que se ve en un futuro para DC brutalísimo. Hay que estar muy atentos a la DC Fandom, el propio evento de DC. Y también, ojo, hay que estar muy atentos a el evento que tiene la Justice Con. Que ojo con la Justice Con, porque allí va a estar Zack Snyder y va a estar... espera, que no me sale la palabra. Va a estar Zack Snyder, va a estar Ray Porter, el actor de Darkseid. Y a lo mejor tenemos sorpresas, ojo, a lo mejor tenemos sorpresas en la Justice Con. Que ya sabéis que no es un evento oficial, es un evento organizado por fans. Pero bueno, van a estar Zack Snyder, va a estar Ray Porter y seguramente tendremos anuncios sobre todo lo que conlleva a Zack Snyder Justice League y todo esto. Si queréis podéis dejarme preguntas por el chat, de los dos chats. Os recomiendo que el chat de Twitch, porque así subimos un poco la media, ¿no? Pero bueno, y a los que no me sigáis por Twitch, muchísimas, pues os recomendaría que me siguieseis porque estoy subiendo contenido a tope, muchísimo. En la DC Fandom y en la Santiago Comic Con, ¿estarás en directo en algún canal o harás directos propios? Seguramente las dos cosas, seguramente estaré en directo en otros canales y a la vez estaré haciendo un mega directo en mi canal. Es el plan que yo tengo. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, estaba leyendo una cosa. Vale, estoy leyendo los chats, a ver si me dejáis alguna cosa. Y bueno, ya te digo que estaré siguiendo todos los eventos a tope. Bueno, ahora va a ser la sección un poco de preguntas y respuestas, así que podéis preguntarme sobre lo que queráis. Y ya os digo que muchísimas gracias por el apoyo en YouTube y en Twitch, sobre todo en Twitch, que está muy guay el apoyo de Twitch ahora mismo. Vale, pues me quedo a la espera de vuestras preguntas. Ahora, si los que estáis por YouTube no me podéis ver por Twitch por cosa de conexión o algo, también voy a leer vuestras preguntas, ¿eh? Yo estoy atento a los dos chats, pero ya os digo que el chat que aparece en pantalla es el chat de Twitch. ¿De qué tienes más ganas? ¿De la DC Fandom o de la San Diego Comic Con? Pues, a ver, por una parte, en cuanto a DC, la DC Fandom totalmente, porque en la San Diego Comic Con de DC no creo que tengamos nada. No creo que tengamos nada. O si no, muy poca cosa en cuanto... A lo mejor dicen algo de HBO Max. Que no sé, creo que sí que tiene panel en la San Diego Comic Con. Pero en cuanto a DC, de la DC Fandom. Y en cuanto a Star Wars, pues a la DC, o sea, la San Diego Comic Con, ojalá sí que anuncien cosas sobre Star Wars. Tyler me dice en el chat de YouTube, hola, un resumen que reciente veo. Pues básicamente estábamos comentando noticias, muchas noticias sobre Star Wars muy importantes y sobre DC, que bueno, ya lo hemos comentado todo, así que, o sea, ya llevamos una hora incluso de directo. Y... Espera, noticias ahora mismo en directo. Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla, Vale. Un panel. Vale, voy a retuitearlo. Noticia.
Vale, os voy a compartir pantalla. A ver, os comparto pantalla. Os comparto pantalla, aquí lo tenemos. Unlimited, muchísimas gracias, la mejor cuenta de DC actualmente en Twitter. Nos dice: se ha confirmado que en la Comic Con habrá un panel sobre de la película Constantine para celebrar su su 15 aniversario. En el panel estará Keanu Reeves, Francis Warsane, o como lo queráis llamar, y Akiva Goldsman. Vale, tenemos que tener en cuenta que se lleva rumoreando bastante tiempo que pueda haber una serie o película de Constantine, y mucha gente pues espera que, si esto se cumple, que sea con Keanu Reeves. A lo mejor hay un anuncio, quién sabe. Molaría mucho, ya os digo, molaría muchísimo. Además de que ahora Keanu Reeves está a topísimo, así que molaría mucho. A ver qué me dice Javi Rep. Vale. ¿Se sabe las fechas exactas de ambas? Sí, de la San Diego Comic Con tiene fecha. Muy buenas, Pete Trompeta. Muy buenas, Víctor. DC Forever, nos dice Víctor, claro que sí. No sé qué me habéis preguntado, un segundo. Vale, voy a leeros. Buena noticia, efectivamente. A ver si hay un anuncio. Pero bueno, yo creo que muy, muy interesante. Y ojo, algo muy interesante que ha puesto Fox. Os lo comparto por pantalla también. ¿Habrá Justice League Dark? Ojo, podría ser. ¿Cómo? Zack le dice gracias por el té, Don Londres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Pero bueno, no sé qué me he perdido, pero bueno. Por cierto, ahora que estáis por ahí, me acaba de preguntar Prick Trompeta a qué me refiero. Estoy en directo, Pit Trompeta, en Twitch y en YouTube. Como ves, ahí en pantalla pone que estoy. Ahí está el chat de Twitch. Pues efectivamente, estoy respondiendo mucho más a los comentarios de Twitch. Así que te recomiendo pues ir al chat de Twitch, que te voy a poner el link por aquí. Y de paso, pues los que estéis por ahí me seguís. ¿Qué desmoticono por las...? Muy bien. Se ha desbloqueado, perfecto. Pues ya sabéis, veo que hay bastante gente por aquí, así que muchísimas gracias. A ver qué me dicen por aquí. A ver, voy a leer ahora vuestras preguntas. Vale, Sac, vale, de momento creo que no tenemos más preguntas. Pero bueno, yo ya sabéis que os leo todo. Y que no tengo prisa de marcharme. Es más, seguramente si acabamos ahora, que yo creo que ha sido un buen directo, voy a hacer un directo ahora en Twitch jugando a Valorant. ¿Vale? Voy a hacer un directo jugando a Valorant o a GTA. O a Valorant o a GTA. Así que bueno, ya os digo que hago todos los días directo en Twitch y que le estoy dando a topísimo. Muchísimas gracias por los 27 likes que tenemos en YouTube. Muchísimas gracias. Vale. Y por los 8 espectadores que tenemos en Twitch. 11 espectadores, muchísimas gracias. En Twitch. Y a los 8, los 2 que se acaban de unir a YouTube. Lo dicho, estoy respondiendo a los comentarios de Twitch. Muchísimas gracias a todos los que os habéis unido al directo de Twitch ahora mismo. Y bueno, pues lo dicho, ahora estoy respondiendo a vuestras preguntas sobre las noticias, sobre lo que sea. Estoy respondiendo a vuestras preguntas. Ya os digo que de Star Wars y que de pues de DC y de Marvel, si tenéis alguna pregunta, claro que sí, también. A ver qué me decís por el chat. Yo voy leyendo, claro que sí. Si hay Justice League 2, ¿será dirigida por Zack Snyder? Pues no se sabe. Pero
Espero que sí, me gustaría muchísimo. Creo que Zack Snyder es un grandioso director. Y ojalá si hay Justice League 2, que la hará, yo creo que habrá. Gracias a la Zack Snyder's Justice League. Yo creo que estaría muy bien que la dirigiese Zack Snyder. ¿Veremos la película de Waititi de Star Wars antes de la trilogía o el suyo es de la trilogía? De momento eso no se sabe. No tiene fecha, es más. Pero yo creo que, según nos están diciendo, la película sería para 2024. Por lo que tendría la lógica que fuese de dentro de la misma trilogía. Y voy a aprovechar para volver a darle las gracias a Don Londres, el crack de la vida, que se ha suscrito a mi canal de Twitch. Ya sabéis que las suscripciones no van como en YouTube, que son 5 euros. Que bueno, si tienes Amazon Prime, lo puedes ligar a Twitch y tienes una suscripción gratuita al mes. Y bueno, se ha suscrito con Twitch Prime. Así que todo lo que tengáis Twitch Prime y queráis aportar al canal, ya sabéis que os podéis suscribir. Pero bueno, ¿qué opinas del Señor de los Anillos? Pues me gusta bastante. Creo que es un universo bastante, bastante rico. Y que me gusta bastante. A ver, voy a leer. Porque me ha contestado el Eulogio en Twitter antes. A ver. Vale. Me acabo de dar cuenta. Mira que pensaba que no llevo. Es que me cago en mi vida. Bueno, nada. ¡Oh! Y nadie me lo había dicho hasta ahora. Muchísimas gracias al que me ha comentado Andrés. Que yo siempre le ponía tilde a la palabra noticias en los vídeos y me acabo de dar cuenta de que no lleva tilde. Me cago en mi vida. ¡Ay! ¡Ay! Madre mía. En fin. A ver, ¿cuál es la película de Marvel que más esperas? Pues la película de Marvel que más espero, Doctor Strange. Voy a editar el... esto. Qué mal, ¿no? Madre mía. Qué barbaridad. Uf, esto me ha impactado, ¿eh? Vale, pues nada, corregir miniaturas. Bueno, no lo corregí, pero uf, la verdad que no me ha molado, ¿eh? Y nadie me lo había dicho. Si es que qué gente. Eso. Es que. Vale, ya está. Claro que seguro que es porque en catalán y valenciano sí que lleva. No lo sé, ahora ya me estoy rayando. No, pero, o sea, no. Noticias. Tampoco lleva. Ah, sí, claro. En catalán, en valenciano sí que lleva, sí. Vale, pues por eso mismo le ponía tilde. Pues mira. Pues lo había dicho siempre mal. Pues perfecto, la verdad. Vale, voy a recordar por aquí. Y podéis seguir haciéndome preguntas, ¿eh? Yo mientras voy. Os voy leyendo, ¿eh? A ver qué me dicen por el chat de YouTube. Por el chat de YouTube, nada, efectivamente. Me lo tenéis que decir por Twitch. Sí que lleva, efectivamente, Segador. Vale. No me lo decías como pregunta. Me lo decías como afirmación. Y tú tienes razón. O sea, es que se me ha ido a la cabeza. Vale. Vale, pues ya lo corregiré. Madre mía, voy a corregir por lo menos los títulos, porque si no, la verdad que sí que queda un poco lamentable. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y bueno, a ver qué me dicen por aquí. Ojalá, vale, nada. Yo creo que vamos a hacer una cosa, gente. Y es que como ya hemos aclarado todas las noticias que teníamos que aclarar, vamos a cerrar el directo de YouTube.
y a seguir con el directo de Twitch, ¿vale? Vamos a seguir con el directo de Twitch, cambiando la temática, cambiando todo. Así que vamos, los que estáis en Twitch, no os vayáis. Los que estáis en YouTube, id a Twitch. Ir a Twitch por el link de ahí, porque vamos a seguir y vamos a darle seguramente al Valorant o al GTA, a ver si ahora se me une algún compañero. Pero bueno, por cierto, próximamente seguramente haré un directo con Filmaddict jugando a Valorant, así que bueno, en Twitch seguramente. Lo dicho, los que estáis en YouTube, id para Twitch porque se acaba el directo de YouTube. Voy a ver cómo puedo acabar un directo y el otro no. Esto me va a explotar un poco la cabeza, pero bueno. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo de YouTube. Vamos a seguir ahora en Twitch, ¿vale? Vamos a seguir ahora en Twitch dándole a tope. Pero bueno, lo dicho, vamos a cerrar el directo de YouTube. Así que los que estáis en YouTube, vuelvo a poner el link por el chat. Lo tenéis ahí. Y los que estáis en YouTube, nos vemos y que la fuerza os acompañe y chao.